Y bienvenidos a otro nuevo episodio, otro nuevo directo de Links Reviewer en el canal de Links Reviewer de Twitch, pero es posible que lo estéis viendo. Bueno, no, si habéis escuchado el hola y bienvenidos, lo estáis viendo en diferido en Links's Playroom. Y hoy, pues, dije cuando terminase los exámenes que tenía ganas de hacer algo relacionado con el Age of Empires y tengo muchas ganas de jugar a algo relacionado con el Age of Empires. Hoy, como al final iba a haber una partida de rol, pero al final no ha podido ser porque nuestro estimado máster, Dios le bendiga, Ricardo Dorda, no tenía todavía el micrófono bueno para que se le escuchase bien cómo nos va narrando la escena como ese puto maestro que es, hemos tenido que improvisar. Improvisar ha significado tener a 400 personas viendo un gameplay de una straw poll a ver qué jugábamos. Las dos opciones más votadas, no os diré cuáles eran las demás, pero las dos más votadas eran Age of Empires o el puto Minecraft. ¡Y ha ganado el Age of Empires! ¡Bien! Entonces vamos a jugar al Age of Empires. Vamos a jugar a la campaña de Joan of Arc, o Joan of Arc, o como lo digan los franceses, Juana de Arco, como decimos nosotros por aquí, por Castilla. Y simplemente, pues, decir que voy a estar contestando preguntas en el chat, o sea que esto no sustituye un Links Contesta, pero más o menos vamos a hacer un poquito de Q&A. Y que el único sitio en el que voy a permanecer callado va a ser cuando se den las escenas de historia, que serán tanto al comienzo como al final de cada una de estas partidas. Lo que quiere decir que si estamos viendo ahí delante 6 campañas, porque esta campaña ya la he jugado anteriormente y por tanto están todos los escenarios desbloqueados, como hay 6 escenarios, va a haber moviola al principio y al final de cada uno de ellos, lo que significa 12 escenas donde nos van a contar una historia, la historia de Juana de Arco. Así que, aunque sé que es muy complicado, si evitáis leer el texto y simplemente os quedáis con la historia de Juana de Arco, eso que os ganéis en cultura. Y si no, pues ahí está el chat, que quieras que no, pues la gente está muy mal de la chola y te puedes medio reír. A todo esto, decir no solamente que somos 500 personas, ¡wow! Muchísimas gracias por venir. A todo esto, decir también pues que tengo aquí a Kumo ayudándome, va a ser la compinche que va a estar ahí leyendo el chat mientras yo estoy pateando culos ingleses. Y saluda, Kumo. Hola. Y que eso, que ella va a ser la que va a medio seleccionar las preguntas, a no ser que yo vea una por el chat que me llame especialmente la atención. Y como ella va a ser la que va a estar atenta al chat, yo os recomendaría que le hicieseis mucho, mucho, muchísimo la pelota. Si hacéis la pelota, es muy posible que lea vuestra pregunta y por tanto la lea en voz alta y yo la conteste. Pero eso será después de la cinemática. Así que vamos allá, amigos. Comenzamos la campaña de Age of Empires con un improbable mesías. Luego hablamos. No se escucha, ¿verdad? No se escucha. ¡Bien! ¡No se escucha! A ver, disculpadme. Las mierdas del directo, amigos. Pues no sé por qué no se escucha. Debería escucharse. A ver. Pues aprovecha para que cambies el título del directo. Uy, sí, igual convendría. Vale, vale, a ver, amigos, lo siento, lo siento. Hay veces que uno... Vale. Rápida, obviamente, volumen de la música, volumen del sonido... Aceptar. Soy Jean de vale. Yo ahora lo escucho. Me tenéis que decir si se escucha muy alto o no. Si se escucha muy... Vale, dice la gente mis puñeteros oídos, lo que significa que se escucha excepcionalmente alto. Vale, amigos, a ver. Todo el mundo tranquilo. Estas son cosas del directo que no volverán a pasar si Dios quiere, ¿vale? Vamos a bajar el volumen de la música al mínimo. Vamos a... Volumen de la música abajo. Vamos a poner este así. Voy a darle a aceptar. Vamos a reiniciar ahora mismo esto. Pero me comentéis ahora si se escucha bien o no. Ahora mismo estaré atento a las donaciones, ¿vale? Dadme un segundín. Estoy leyendo preguntas. Lo único que necesito saber es si se escucha alto o ya se escucha más relativamente bien. Yo no digo nada, va bien, que no. Escucha perfecto. ¿Lo escucháis bien? ¿No os estoy dejando sordos?
Vale, a ver, dando un segundín, voy a dejarlo aquí. No se oye, es que... Vale, mira, estoy empezando... Bajo. Vale. Lo que he hecho ha sido ponerme al lado lo de la pantalla. Voy a nivelarlo lo mejor que pueda. Vale, esto parece que se escucha un poquito mejor. La música la podemos poner así medio... altita. Vale. De esta forma yo hablaría así, la música se escucharía de la otra forma. Ponemos un poquito más alto los efectos y ahora debería de escucharse sin abrumar ni comerse la voz. Vamos a bajar un poquito la velocidad de desplazamiento, que tengo yo todavía la sensibilidad aquí medio tal. Esto es más o menos como se escucharía. Todo el mundo de acuerdo con cómo se escucha, ¿no? ¿Os parece correcto la forma en la que se escucha? Dice uno, ¿cómo Lynx es así que sobreexplica todo demasiado siempre? No le contestes, por favor. Eso que dice es una burda falacia. Yo no he sobreexplicado nada en mi vida. Nada. 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 Pero nada, nada. Nada. Eso son burdas mentiras. A ver. Que mientras colocabas todo esto del audio, me decía Mogu que... que no sabe si está hoy muy expresa o qué, pero si hay o no hay submod. Para estar pendiente y eso. Vale. Dile que... Te está escuchando. Sí, también es cierto. Bueno, a ver, lo primero, decirle a Sax, que acaba de dar un pavete. Tal vez ya te lo hayan preguntado antes, pero acabo de conectarme al directo. En cualquier caso, ¿cuál es tu opinión de la demo de Pokémon Sun and Moon? Si es que la has jugado. Muy bien, estaré con tu pregunta en breve porque aquí Belén se va a acordar de contestármela. Aparte de esto, Mogu ha preguntado que seáis un mod. Y lo que vamos a hacer por ahora es intentar comenzar a darle y no te preocupes, amiga, que yo estaré al tanto. Y si no consigo estar al tanto, lo que haces es decirle a Kumo por una de las vías de contacto que sé que tenéis, le dices, mira, submode se pone así y se quita así. Y ella se encargará de hacerlo, a no ser que esto se nos vaya mucho más de una hora, que no creo. Para que esto no se nos vaya mucho más de una hora, lo que vamos a hacer absolutamente ya, o sea, sin perder más tiempo, va a ser darle a esto. Así que, amigos, empezamos y ahora seguimos contestando preguntas. Ahora debería escucharse. 19 de febrero, campamento próximo a Buclea. Esta mañana me despertaron visiones de fuego y acero. Las pesadillas se repiten más a menudo, ahora que he visto a mi amada Francia devorada por años de guerra. Deambulaba por el campamento, ignorando la nieve que caía, observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados, viendo la desesperación en sus ojos. Fue entonces cuando vi a la chica por primera vez. Nos dijo que se llamaba Juana, que solo era una campesina que no sabía luchar ni montar a caballo, pero afirmó que tenía la intención de liberar Francia. La oscuridad brotaba de las almas de los hombres. Su voz vibraba con convicción y nos bebíamos cada una de sus palabras. Puedo haber perdido mi fe, pero Juana no ha perdido la suya y eso es suficiente para mí. Juana ha pedido a nuestra abatida tropa de soldados que la lleve a Chinon, donde se esconde de sus enemigos el legítimo soberano de Francia, el Delfín. Las tierras que tenemos que atravesar están arrasadas por la guerra y plagadas de bandidos. Perderemos muchos hombres. Para nosotros la muerte es ya una vieja compañera, pero por Juana nos enfrentaremos una vez más a ella. Bueno, amigos, esto ha sido la introducción a la apasionante campaña de Juana de Arco. Esta figura mesiánica que apareció una vez allá por Francia, puto eructo más inoportuno, y, entre comillas, salvó e insufló de la fe necesaria que tenían todos los franceses para poder salir adelante. Para que no sepa cómo funciona Age of Empires, pues básicamente nos van a dar unos objetivos, que es lo que necesitamos para ganar el escenario en el que estamos, y unas pistas que pueden servirnos para determinadas
En este caso, para tomar determinadas rutas, porque aquí no vamos a jugar como dueños de un imperio y hacer el control management, el control de recursos para ver qué sacamos y qué no sacamos. Aquí todo va a ser un viaje en el que vamos a ir con unos soldados y tenemos que intentar ir por los sitios menos peligrosos. Aquí dice, los enemigos de Francia son los ingleses y los borgoñones, vigila sus tropas. No esperes demasiada ayuda del desmoralizado ejército de Francia, pero presta atención a cualquier soldado que pueda pensar en unirse a tu ejército al ver a Juana. Protege a tus dos jinetes, son tus mejores luchadores y conocen el terreno. No te preocupes por tu economía, simplemente haz que Juana llegue a su destino. Vigila la salud de Juana, si baja demasiado manténla alejada de situaciones peligrosas. Y objetivos, escolta a Juana desde el campamento de Baclure al castillo de Chinon y Juana debe sobrevivir. Si Juana muere, se acabó la partida. Bonjour, Juana. Mi compañero y yo te llevaremos hasta el castillo del Delfín o moriremos en el intento. Soy Jean de Metz y te protegeré con mi vida. Oye, eso de bonjour, yo no tengo ni puta idea de francés, pero juré que es bonjour. Con you. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. A ver, tú ibas bien, pero ese final no, ¿eh? Bonjour, bonjour, bonjour. Ay. No, el francés no es bueno. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espera, puedes necesitar algunos arqueros en ese camino. Aquí básicamente nos van a dar una serie de soldados. Si tomas este camino. Nuestros enemigos, los ingleses, andan por ahí y sus aliados borgoñones abundan como ratas. La discreción es parte imprescindible. Nos van a dar una serie de soldados. Ahora mismo tenemos unos hombres de armas, es la milicia del juego, son la infantería y son normalmente efectivos contra arqueros o contra caballeros. Pero la forma de contraatacar con los arqueros es con caballeros. Tú llevas los jinetes se mueven muy rápido y por tanto son capaces de petar a los buenos ballesteros. Los ballesteros son capaces de petar a los buenos hombres de armas. Y los hombres de armas no, pero los piqueros, que siguen siendo infantería, es lo que es capaz de petar a los jinetes. Entonces de esta forma pues se crea esta forma piedra, papel, tijera, que hace que este juego esté medianamente balanceado. Lo que podemos ver aquí, voy a quitar las estadísticas para que no se mezcle con el chat. Estoy pensando que lo mismo es mejor poner, mover un poquito el chat. No me estoy viendo ahora mismo, pero estoy viendo que está ahí en una posición como que no es lo mejor. Vamos a editar el chat, vamos a editar la escena, lo vamos a poner aquí y vamos a dejarlo más... ya lo siento que esté tan sumamente apelmazado, chicos, pero creo que el juego lo pide. Que sea así chiquitito y que no pase de esto. Yo creo que con mi webcam voy a hacer lo mismo. Vamos a bajar aquí el buen ego para que podáis ver todas las estas que tengo seleccionadas. Y vamos a ponernos encima de la caja de comandos. Yo creo que esta es la forma más interesante para poder ver... Lo único que si viene alguna donación o algo así va a tapar el mapa, pero bueno, el minimapa es algo que como está presente en todo momento, debería ser relativamente sencillo que se mantuviese a vista a todo momento. Así que aquí lo que hacemos es, nos han dado un pequeño campamento, si nos acercamos aquí con algún enemigo que nos persiga, estos, como son nuestros aliados, atacarán a dicho enemigo y si Juana llega a un momento en el que está muy jodida, si me permitís la expresión, pues siempre se puede guarecer en un edificio como este y aquí dentro iría recuperando PS poco a poco. También podría limpiar absolutamente todo el camino con estas tropas y dejar aquí la buena de Juana para luego después llevármela aquí, que es donde tenemos que ir. Pero el problema es que si Juana aparece, las tropas francesas se llenan de moral y por tanto dicen, coño, esas Juana, yo quiero luchar por Juana. Y ya vienen ellos y se ponen a de color azulito, que es nuestro ejército. Color amarillo significa que son nuestros aliados y color azul significa que es el ejército que yo puedo controlar. Más o menos eso es todo lo básico que tenéis que aprender si queréis saber qué es o cómo funciona lo que estáis viendo, al menos por el momento. Entonces, básicamente aquí, pues podemos ver cómo esos amarillos eran los buenos franceses y ahora, pues esos que se van prácticamente invictos son los ingleses. Estos tres, sus padres eran primos o algo y se han ido a perseguir al ejército como diciendo que te meto primo, que te meto primo. Y que te meto primo, pues puede ser problemático. He visto que alguien ha dado una buena donación. Cardinal Barsen ha donado un euro y dice, le tira un euro a la cara. Me han dicho que te has permitido que hagamos fanfics en Discord. Black y yo ya tenemos unas 10 páginas. Una palabra tuya y te las pasamos. Lo pensaré, amigo, lo pensaré.
No sé, no, no sé aquí mi señora qué opinión tiene de los buenos fanfics, pero estimo que no es tal. Mirad, se ha quedado aquí uno, se ha quedado aquí uno el solito. Vamos a mandar a los dos nobles. Estos dos nobles están muy bien porque no solamente tienen una defensa y un ataque enorme, sino que encima se regeneran. Entonces vamos a mandar a estos para que le den aquí una paliza gitana. Y así nos sentimos mejores con nosotros mismos, porque se ha quedado rezagado, estaba ahí perdido. Estaba pensando, me voy a quedar en estos bosques, me voy a llamar Robin, en lugar de Robin de Lockwood, pues Robin de Chinon, o Robin de Chinon, y estaba ahí el tío haciéndose, pues, todo lo que es su Ya no hay buena. puente. Los ingleses deben haberlo destruido. Los malditos Tenemos que encontrar ingleses. otro camino para Bueno, llegar ya a que hemos Shinoda. empezado, ¿no tenías una pregunta pendiente? El No sé puente si de Londres se alguien va a la tiene caer, o algo. Vale. Sí, tenía una pregunta del buen Sax que había dicho que hoy ha salido el demo de Pokémon Sol y Luna y que si lo había jugado, temo que no. Temo que no he. Uy, los bandidos que atacan. Temo que no he visto nada relacionado con la buena demo, pues simplemente porque ¿En qué se ha no, convertido? no me gusta actualizar la. No me gusta actualizar la DS, porque la DS la tengo con una tarjeta pirata para poder emular juegos de Game Boy Advance y de Super Nintendo. Porque hay muchos juegos de Game Boy Advance y de Super Nintendo, sobre todo RPGs, que Nintendo no tiene para que puedas. No tiene para que puedas jugar comprándolos desde la eShop. Entonces hay, pues por ejemplo, Golden Sun o hay determinados títulos que me gustan, que son RPGs que me gusta jugar. Y tengo una tarjetita que me permite jugarlo. Y luego después hay determinados juegos de DS que tengo, como los Pokémon, pero que aún con eso juego piratas por dos razones. La primera, puedo resetear la partida sin perder todos mis valiosísimos Pokémon de la partida original. Y la segunda, pues tiene trucos como cámara rápida y toda esta clase de cosas que aligeran mucho la partida. Debido a esto, no tengo la consola actualizada y no me gusta actualizarla porque pues luego después hay que estar mirando movidas del pirateo y todo el rollo este que no me molan una mierda. Entonces por eso mismo, pues... ¡Uy, un explorador! ¡Matadlo! Antes de que... ¡Bueno! Festival aquí. Entonces no me gusta actualizarlo por eso, porque pierdo el pirateo y al perder el pirateo pues luego es como que me apetece jugar por ejemplo al Final Fantasy VI y no puedo jugar al Final Fantasy VI y al final has actualizado para poder jugar a un trailer de Pokémon que es un juego que ni siquiera me voy a comprar de salida. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo primero, ponerme los dientes largos y lo segundo, arriesgarme a que tenga que hacer un gasto desmesurado pues para simplemente poder jugar a esta clase de títulos que todo el mundo ama y espera. Lo que quiere decir que no he jugado a la demo, pero sí que he visto las imágenes del buen Ductrio y pues no diré nada para todo aquel que esté intentando mantenerse alejado de los spoilers. No voy a decir qué hace particular al Ductrio de Alola o al Golem de Alola, pero simplemente os digo que todos aquellos que estéis intentando manteneros ajenos a la información, está, o sea... Nuestras cosas, hombres. Seguiremos a Juana de Arco. Tenéis una sorpresa muy agradable. Tenéis una sorpresa muy agradable enfrente. Muy, 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 muy agradable. Solo diré eso. Solo diré eso. Chan, chan. Podemos seguir hablando con nuestras cosas. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer aquí un poquito de setting. ¿Setting qué es? Pues que en este juego puedes hacer cosas muy guays, como por ejemplo, pues ir colocando aquí en función de lo que te venga bien, puedes ir colocando cosas. Ahora ya le doy al 1, le doy al 2 y le doy al 3 y muevo estas cosas de forma independiente. Y creedme que cuando estáis jugando un elo alto, si no haces esto, estás completamente muerto. Esto es un ariete, ¿Estás se loco? usa para Al otro lado del tirar puente hay un castillo murallas, borgoñón y pero montado no solamente torres se y usa para tirar muebles. murallas, sino que también se usa para poder guarecer unidades dentro, como también se hacía en la antigüedad, eso de meter ahí a tus unidades de asedio, meterlas dentro de la máquina con la que ibas a realizar un asedio. Hemos metido a Juana de Arco porque si Juana de Arco la palma, palmamos la partida. Y como no queremos que la partida palme, y además estos cosas son más lentos que el puto caballo del malo, pues lo que vamos a hacer va a ser meterlos ahí y ya que lleguen cuando tengan que llegar. ¿Por qué tenemos a estos dos delante? Porque estos dos se regeneran y están muy bien, pues para empezar a hacer aquí un poquito de tal y que si pierden mucha vida, Necesitamos pues una catapulta plana o un ariete para derribar a estas no murallas. temer mucho por nuestra vida. Yo hago un poco así, atraigo a la máquina afuera porque la máquina es imbécil, hago así en plan hola, chato, soy caballería y la caballería puede contra tu caballería debilucha y contra tus arqueros de mierda. Y aquí ya pues vamos riéndonos un poquito en su boca.
Muy bien, siguiente pregunta. Mientras estoy intentando aquí explicar las buenas mecánicas del Age of Empires 2. Puedes contestar alguna pregunta también tú si quieres, ¿eh? Yo feliz de que lo hagas. No. A ver, es que aquí han dicho que sé que quiero elegir esta pregunta, así que yo la voy a hacer. Sí. Pues, Liz, según tu opinión con Hermione y los McGuffin, ¿qué opinas de que muchos tíos tengan a Emma Watson en un altar y sea una waifu mundial? Y ahí es cuando he puesto cómo elige esta pregunta, sabes qué quieres. A ver, Emma Watson está muy bien, es una señorita que se ha convertido en una actriz no solamente de renombre, sino que verdaderamente lo hace muy bien. Si pensamos en sus primeras interpretaciones y luego después vemos lo que ha llegado a hacer, Noah no cuenta, Noah pues fue un experimento y ahí fue. Si vemos determinados papeles o el nuevo que va a hacer de Bella y tal, pues es que son, o sea, no solamente es nuestra infancia cuando vemos a Hermione o a Hermione, lo sentimos por existir, somos españoles, lo sentimos mucho, odiadnos, que es lo único que podéis hacer para saciar vuestra ira homicida frente para con nosotros, pero sí, decimos Hermione, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no solamente es nuestra infancia con esa niña que ha crecido al mismo tiempo que crecíamos nosotros, al menos los que somos del 91, 92, 93, 94, 95, los que más o menos hemos pillado las películas jóvenes. No solamente eso, sino que también nos estamos encontrando con una situación específica en la que va a convertirse en la Bella de la nueva versión live action. No sé si lo sabéis, pero han comenzado a hacer diversas versiones live action de películas de Disney. Se hizo ya la de Cenicienta, la de Cinderella, y ahora van a hacer la de La Bella y la Bestia. Y obviamente, bueno, ha habido alguna adaptación de Peter Pan, pero no era lo que Disney tenía en mente, ¿no? Ni la de Peter Pan ni la de Pan, sobre todo la de Pan. Yo creo que la de Pan no tenían para nada pensado algo como eso, o al menos eso quiero pensar yo. Pero bueno, el tema es ese, el tema es que no solamente se ha convertido en un must en la infancia de muchos, sino que ahora está siguiendo atacando papeles que obviamente no dejan de ser nuestra puta infancia. Y eso es normal, pues que tú cuando creces y te enamoras de una chica así que es como súper mega lista y súper mega adorable, que encima, pues no podemos olvidar que vive en un colegio mágico al que todos nos gustaría asistir, pues es muy posible que sea tu primera waifu, y como primera waifu, pues a medida que crece y sigue haciendo papeles de waifu, pues tú te lo pases muy bien pensando en ella como una actriz maravillosa que es tal. No solamente ha crecido para ser mejor actriz y ha crecido para ser muy, muy, muy guapa, sino que además de esto, pues se ha hecho hiper mega feminista y concienciada con determinadas causas sociales, y eso además, pues dice mucho de ella como persona. Y en el momento en el que apareció y dijo, a ver, si a mí el feminismo me gusta mucho, pero he llegado a estar en altas culturas y lo que más me he encontrado no ha sido tanto feminismo y buscar la igualdad, sino gente que odiaba a los hombres, y hay que tener cuidado con eso, y le dice delante de la gente que lo dijo, que era gente así medio importante, pues también es, o sea, es eso, ¿no? Es como una persona que la forma que tiene de mediar con la situación es como dice mucho de ella, digamos. No son opiniones que diría un poco cualquier hijo de vecino, son opiniones que la verdad es que molan lo suyo. A mí me cae bien como figura pública, me cae bien como actriz, me cae en gracia el papel que hizo en Harry Potter, o Harry Potter, si queremos hablar de esta forma tan sumamente pedante, y digamos que a pesar de que sé que muchos latinos me odian ahora mismo por pronunciar su nombre como lo pronuncio, yo lo siento, decir que os quiero mucho, os love you very much, y que me perdonéis por ser imperfecto. Una vez dicho esto y viendo cómo nuestros compañeros franceses han caído en la emboscada de los viles borgoñones que estaban ahí esperándonos, creo que voy a poner un anuncio y continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Te ha enseñado Belén Mogu a poner lo del modo suscriptores? Me ha pasado una chuleta con todas las cosas. Muchas gracias, Mogu, por a leccionar a mi señora, y muchas gracias, señora, por aprender o guardar esa buena chuleta. Lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar aquí a Juana a que pase, porque esta gente, si ve a Juana, dice, coño, es Juana, y se viene con nosotros. Vamos a sacar aquí a la buena Juani y vamos a poner un anuncio entre que andamos y no andamos a Shinon. Porque este primer escenario, ya os digo yo, que es una chorrada. Lo único que hay que hacer es andar y va a ser el momento perfecto para esta clase de cosas.
A ver, que sé que os gusta. Bueno, venga, vale, pues matad al galeón. Mira, mira que bien se lo pasan ellos. Atacando marinas con arqueros, como si fuésemos aquí putos noobs o mayas. Bueno, los mayas y los mongoles se lo pueden permitir, pero ellos y pocos más, ¿eh? Bueno, amigos, engancho un anuncio y mientras tanto, Kumo irá preparando otra de sus brillantes y perfectamente escogidas preguntas. Y anuncio. Me gusta mucho una que dice: ¿cómo, si tienes que elegir entre Link y no poder dibujar por un mes, qué dibujarías primero? Hijo de puta. Sí, lo peor es que sabes que tienes razón. A ver, Juana aquí. Juana, métete. Juana, por favor. Y tú, ven aquí a atacar a los borgoñones, porque se va a petar al escorpión. Que me gusta mucho. A ver, espérate, cuando acabe lo de los anuncios, ¿vale? Ahora mismo están en anuncios, así que ahora en lo que termine, pues lo haremos. Esta de aquí tiene que ser corta porque ya termino el... ¡Corta! Sí, porque es que termino ya, o sea, lo único que hay que hacer es subir por aquí y está ya todo hecho. Está ya todo el pescado vendido, como quien dice. Bueno, pues voy a responder una que me hacen a mí que es muy corta, que va a ser... Vale, no. Pero espérate en lo que terminen los anuncios, que ya... O sea, he puesto un minuto y debería haber terminado... Si no ya, pues prácticamente ya. Acaba de terminar. Hola y bienvenidos de nuevo a los que estabais viendo los anuncios y no os habéis enterado. Belén va a contestar una pregunta muy corta porque estamos llegando ya a Shinnon y terminamos este primer escenario que era más pues casi un tutorial que un escenario de verdad. El segundo será donde encontraremos aquí el verdadero meat and bone de esta partida. Así que Belén, adelante. Iba a hacer una pregunta, pero es que me hace gracia que varias personas... Azacelito69 pone: ¿cómo hizo Kumo para conquistar a semejante galanazo? Y es que preguntas de ese estilo, y entonces es como: ¿por qué suponéis que fui yo quien conquistó a Lynx y no al revés? Porque me ven muy paradito para hacer yo algo contigo. Pero bueno, si no quieres contestar, o sea, estoy aquí esperando. Vale, no, la he cagado. He ganado, la he cagado. O sea que todo el mundo callado, que llega la historia. La historia es importante. Y no llega la historia. Me cago en... Vale, bueno. Supongo que ahora es para que me haya... Vea el mapa. En plan, oh, el mapa. Qué bonito. El mapa. Y ahora le damos aquí. Le damos a continuar o salir de la partida actual. Sí. Ay. Mientras el eco de las pisadas de Juana era lo único que se oía sobre el vestíbulo de mármol del castillo, los obesos duques no hacían otra cosa que mirar. Hasta el propio delfín parecía asustado cuando Juana se inclinó a besar sus pies. Mi querido delfín, le preguntó, ¿por qué Inglaterra reclama lo que nos pertenece? ¿Por qué no eres coronado rey de Francia como es tu derecho? Los cortesanos empezaron a murmurar. El ayuda de cámara susurró unas mentiras al oído del delfín, pero este apartó a su ayudante y se levantó para encontrarse con la mirada de Juana. Es más pequeña que el más bajo de entre nosotros, pero todos tenemos que levantar la mirada para hablar con ella. No sé qué conversación silenciosa se produjo entre el delfín y la que sería su salvadora, pero estaba claro que su majestad estaba tan apresado por ella como nosotros. ...26 de marzo, Shinnon. Una cosa es que una banda de soldados desesperados ponga su confianza en una joven. Otra muy diferente, que a esa joven se le otorgue el mando del ejército de una nación entera. Cuando oímos proclamar a los heraldos del rey que Juana la doncella había sido proclamada comandante en jefe del ejército de Francia, nos llenamos de orgullo. El delfín ofreció a Juana un magnífico corcel y una armadura blanca para que tuviera el porte de un general.
Juana me ordenó buscar una vieja espada enterrada bajo el altar de una iglesia de los alrededores. A pesar de mi escepticismo, mis hombres desenterraron una hoja oxidada que además resultó haber pertenecido a Carlomagno, el patriarca de Francia. No volveré a dudar de su palabra. En la empuñadura todavía era visible la flor de lis. Juana la adoptó como emblema y mandó que la grabaran en su estandarte de batalla. El estandarte va con ella a todas partes. Lo llevamos con nosotros a Orleans. La ciudad de Orleans es una de las principales de Francia, pero ha sido asediada por nuestros enemigos, Inglaterra y Borgoña, y está a punto de ser tomada. Esta guerra se ha prolongado durante 100 años. Con contadas victorias francesas, el pueblo de Orleans necesita un salvador. Necesita la ayuda de Juana de Arco. Y aquí es donde llegamos nosotros. Los objetivos son: Juana debe sobrevivir, la catedral de Orleans debe que... ¡Ay! El buen... El buen... La buena dona... Tanzalaz se ha unido al culto. Tanzalaz, amigo, muchas gracias. ¡Bienvenido! Me alegro mucho de tenerte por aquí. Me alegro mucho de que te guste esto. Y me alegro mucho de que hayas osado usar tu suscripción a Twitch Prime, o hayas usado pagar tu suscripción a este, tu canal. ¡Bienvenido! Pasa y cierra la puerta, que hace frío. Los objetivos son que Juana debe sobrevivir, que la catedral en Orleans debe quedar en pie y escoltar a Juana hasta Blois. Ahí podrá dirigir al ejército francés. Posiblemente Blois se diga Blois o algo así, pero como no tengo ni puta idea, os aguantáis con mi acento de mierda. Apresúrate en llegar a Orleans antes de que los ingleses puedan causar más daño. Sé cauteloso con las tropas inglesas al sur del río, pero no olvides reunirte con tu ejército en Blois. Cuando las provisiones lleguen a Orleans, podrás fortalecer tus tropas. Los jinetes francos son útiles contra los arqueros de tiro largo ingleses y las armas de asedio. Los castillos francos son económicos y proporcionan una defensa excelente. Utiliza tu mercado para comerciar y obtener recursos hasta que puedas lanzarte fuera de la ciudad. Los castillos ingleses tienen grandes guarniciones. Es mejor juntar una gran tropa de ataque antes de intentar asaltarlos. Las granjas de Orleans están situadas al oeste de la ciudad, pero fuera de sus muros, y son vulnerables. Esos son nuestros objetivos y nuestras pistas. Lo que quiere decir que Juana tiene que sobrevivir, que los franceses tienen que sobrevivir, la catedral tiene que sobrevivir, y que hay que patear el culo a un castillo inglés. Aparte de esto, el amigo Arkirian se ha unido al culto. Muchísimas gracias, tío. Bienvenido. Y me alegro mucho de tenerte por aquí. Vamos a proceder a salir con Juana de Arco de las inmediaciones y vamos a proceder a decirle a nuestra compinche Kumo que nos diga otra pregunta o que conteste una pregunta para ella. Yo voy a contestar una porque llevo rato viéndola, que es si me gusta Lovecraft, pues no puedo opinar porque no he leído nunca nada de Lovecraft, no. Así que no puedo opinar. Dicho esto, voy a subir un poco el chat porque se me ha ido la pregunta. Aquí de DaVinci24, querida como Galante Links, que eso creo que antes no lo decías, pero ya tenía fijada la pregunta. Si tengo un grupo de amigos que se enfada con el Monopoly y ve monótono el Risk, ¿qué hago? ¿Compro otro juego de mesa o roleo Dungeons & Dragons? Pues... Disculpa, que es que casi la palma el duque de Alençon y estaba preocupado por el pobre. Vamos a volver para que aquí el señor cura nos eche unas plegarias y nos cure, porque si no, estamos jodidos. Yo te diría, y creo que Belén te lo va a decir igual, que te compres un Catán. Yo creo que esa es lo mejor de los dos mundos. Puedes tener ahí... entenderás unos memes súper oscuros que son, más que oscuros, obscuros. O sea, estamos ya hablando de algo completamente privado. Entenderás cosas como: te cambio dos maderos por una oveja y cosas así.
y podrá ser interesante. No tiene toda la duración eterna que tiene el Risk, tiene la aleatoriedad y control de recursos de forma que cada vez va cambiando más y más que tiene el buen Monopoly, pero sin ser el puto Monopoly, y es, sigue siendo un juego de azar de tablero estratégico que puede estar bien si no quieres meterte ya directamente en algo de rol de mesa. Si quieres meterte en algo de rol de mesa también es posible, pero si no quieres salir de eso, yo te diría que esa es una opción maravillosa. Y luego aparte, si quieres otro juego para bastantes jugadores, que sea rápido de jugar y que cambie mucho, que sea aleatorio y que cambie mucho, te recomendaría también el Bang, tal cual, B-A-N-G y una exclamación terminando la frase. Bang también es un juego que te puede, o sea, las partidas duran, de la más larga que he durado habrá durado media hora, pero son partidas que suelen durar unos 10 minutos, el juego aguanta hasta 7 jugadores, al menos en su versión básica, y son cartas, o sea que a nada que te compres unas fundas así guays, lo tienes para toda la vida. Y esos juegos pues están muy bien si no quieres pasarte ya al rol de mesa, que es donde ya podría ponerme mucho más pesado. ¿Usted qué opina, señorita? A mí me gusta el Catán. Te gusta porque ganas siempre al Catán. Bienvenida a Blood Bonavian. Y tú eres muy malo. No es que sea muy malo, es que tengo muy mala suerte. No, eres muy malo. Si tú lo dices... No sabes dónde poner tus pueblos. Pero es que esa, la vez que no supe poner mis pueblos era porque era la primera vez que jugaba en mi vida. Entonces, no, pero las últimas también. Las últimas no, las últimas los he puesto cojonudamente. Lo que pasa es que tú no estabas. Jugué solamente con Doro y con Jorge. Tú no estabas. El día que tú estuviste y que jugamos dos partidas, ese día era yo el único que... O sea, no... Que yo había jugado una vez en mi vida. Bueno, pues ya tenías una más que yo. Y yo pues no sabía a qué iba, dije, uy, mira este recurso que chévere, y puse los sitios como el puto culo, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Estoy jugando en lento, ¿a que sí? Sí, estoy jugando en lento. Me tienes que recordar, amigos, oye, ponlo en rápido, que si no, pues va la cosa como va. Para los que no sepan de qué va la historia, pues ahora mismo me estoy moviendo con este ejército y tengo que llevar esas carretas que hay por ahí. ¡Bueno, no, el cura! ¡Matadlo, que es protestante! Antes de que nos convierta. Muy bien, al ataque todo el mundo. Pero no sé, que han hecho juegos de mesa. Sí, no, o sea, te recomiendo que a Jorge, George1516, le des el coñazo en Twitter. No solamente es un poco el juzgando del canal, sino que es un puto obseso de los juegos de mesa y de cartas. Y muy posiblemente, pues, sea capaz de recomendarte algo que sea lo suficientemente interesante como para que te guste. Así que él es el que verdaderamente tiene aquí 40 juegos de mesa y te puede explicar qué mola y qué no mola. Y eso pues puede estar muy bien. Ahora vamos a terminar de atacar los buenos edificios ingleses y borgoñones. Y en lo que estas dos cosas estén destruidas, para evitar que tengan aquí control sobre esta buena zona. Y mientras tanto, en lo que van llegando estas carretas, que obviamente tenemos que proteger con nuestro puto culo, pues nos iremos a Orleans y podremos comenzar ahí a establecer una base desde la que mantener una economía que parta el culo a nuestros amigos ingleses. Quiero que sepas que... ¡Uololo! ¿Queréis un uololo? Os doy un uololo para el público. Antes era la canción de Cthulhu y estas cosas, ahora va a ser un uololo. A ver, el uololo, ¿dónde está...? Uololo, necesito un monje, mi abuelita, no me toques, maldita sea, maravilla. Uololo es 30. Uololo. Pues nada, amigos, vamos a continuar con la aventura. Muy bien, siguiente pregunta. De Kerpimon 2, si no pronuncio tu nombre, pues perdón, bien, nombre, perdona. ¿Cuándo vas a hablar de Scott Pilgrim, macho? Que es su combo favorito. Scott Pilgrim. ¿Sabes que en España si te comprabas los 6 de Scott Pilgrim te regalaban un póster super exclusivo, pero te lo dan doblado en el puto cartel? Y yo tengo ganas de... tenía ganas de colgarlo en mi habitación porque es una historia que me gusta mucho. Y no lo he hecho porque me parece como mega horripilante el hecho de que... Bueno, ya tenemos aquí a los buenos amigos. Muy bien, os vais a venir por aquí porque ahí hay un oro muy goloso y tenemos que empezar a picarlo como si nos fuese el puto mundo en ello.
El problema está en que viene doblado y no me gusta una mierda el efecto que deja, pero es posible que lo... Es posible que llegado el momento pues tenga que ponerme a... Tengo que ponerme a colgarlo para algún sitio. La verdad es que es un cómic que me gusta mucho. Es un cómic que está maravilloso. Me parece brillante la forma que tiene de... no solamente hacer sus guiñitos a la... A la hora de atentar. Bueno, atentar igual es una palabra un poco fuerte, ¿no? A la hora de expresar su narrativa. Y es maravillosa la enorme distinción que hay entre los dos primeros tomos, los dos siguientes tomos y los dos últimos tomos. Es como una historia. Prácticamente historias diferentes que tienen lugar con personajes que maduran de forma muy, muy, muy irregular, pero que les queremos a pesar de todo. Pues porque nos podemos ver muy reflejados en ellos. Nos guste admitirlo o no nos guste admitirlo. El tema está en que a mí Scott Pilgrim me parece una historia súper interesante, pero sí que es cierto... No, atacar no, establece un punto de ahí. Sí que es cierto que no podría hablar de él en el momento porque hace mucho que no leo el cómic. La verdad es que me lo leí en su momento, me lo leí dos veces, uno en color y otro en blanco y negro, me lo leí en inglés las dos veces y me compré el cómic en español pues simplemente por poseerlo, simplemente por decir, mira, me ha gustado mucho este trabajo y lo quiero tener aquí pues para futuras consultas. Pero no te puedo decir mucho más allá, no te puedo decir mucho en plan, oh sí, el mejor cómic de tal y me encanta la parte en la que hacen esto, porque ahí ya sí que nos encontraríamos con tener que hacer un análisis más concreto del mismo. Y tener, ahí va, había aquí dos de estos, me cago en todo. Y hacer un análisis más concreto del mismo está muy bien, pero pues no podemos olvidarnos de que hay determinadas cosas en la vida como una reseña con argumentos que merece un poquito, solo un poquito la pena hacer un research antes de hablar. Así que es una novela que me encanta, es una novela gráfica o cómic, como quieras decirlo, que me encanta, y algún día os hablaré extensamente tanto de ella como de la adaptación de Edgar Wright, que me parece cojonudísima. Le pese a quien le pese. Eso iba a decir que alguien ha puesto por el chat no existe película de Scott Pilgrim y yo digo, pero si no está tan mal. Está cojonuda. Lo que pasa es que la gente lo juzga como si... O sea, tiene que... Esos son los nazis... No les hagas caso porque son los nazis de las adaptaciones. Y los nazis de las adaptaciones, como su propio nombre indica, pues lo único que quieren es que la adaptación sea cojonuda. Y digo yo, ¿cómo iba a ser la adaptación perfecta? Lo primero, resumiendo seis puñeteros tomos en algo tan chiquitito como eso de Scott Pilgrim, que es una película... Y lo segundo, si todavía no había final, si de hecho Scott Pilgrim en todo momento iba a acabar con una persona y al final no termina con esa persona y acaba con otra persona debido a que muchos dijeron en su momento, oyes, que no les ha gustado al público que este acabe así. Y O'Malley dijo, coño, pues igual es mejor que acabe de esta otra forma. Y el propio O'Malley fue el que dijo, ¿sabes qué te digo? Que el final va a ser este. Hizo ahí una pequeña traición a su idea original debido a que pues quiso dejarnos un final más almibarado para que al menos los fans posers que no entienden de qué va la historia pues se queden satisfechos. Yo no estuve satisfecho con ese final porque me parece que hay otros finales que podría haber molado mucho más, pero no voy a decir nada. Porque como... Pero me lo escribes luego, que yo quiero saberlo. Pues... lo puedo intuir. Lo puedes intuir mucho. Sí, ya sabes que todo lo que tenga que ver con X es algo... Ay, pues a mí me hubiera gustado que hubiera acabado con otra. ¿Sí? Sí. A ver, tú es tan rara que igual con... Con Mobile, el novio de Wallace. Sí, con ese... Te hubiese gustado que... Mira, ha sido un giro. No, luego te digo con quién. Un gay ex máquina. Habría sido ahí al final. Como con el otro. Bueno, pero el otro ya tenía sus... Tenía sus indicios. Como si yo mañana digo que me estoy tirando a Reinitis. Todo el mundo lo comprendería. Diría, pues por supuesto, pues mucho ha tardado. Yo no. Y se hizo el silencio. Yo diré que me acuerdo del día que te compraste Scott Pilgrim. Y te puedo decir lo que llevaba puesto. Es muy posible. Yo estaba más contento con unas castañuelas porque mi padre tenía un frigorífico chiquitito que lo tenía en la ofi, lo tenía en la oficina. Y a mi padre no le gustaba el tema de que la ofi pues tuviese esa...
tuviese esa... tuviese eso. Porque en el momento en el que se ha cambiado de empresa y ya no necesitaba ese electrodoméstico, pues le jodía que lo tuviésemos en casa y en cualquier momento lo fuésemos a usar y con su uso fuésemos a joder el hecho de conseguir el gastar menos electricidad, que era un poco su objetivo de vida, gastar menos electricidad. Era siempre lo que estimaba correcto. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que mi padre me dijo, tira, deja ahí en el contenedor de basura este frigorífico tal. Y yo, pero papá, si el frigorífico está estupendo, que lo tires, que no quiero volver a verlo. Y yo, bueno, vale, tú tranquilo que no volverás a verlo. Y lo que hice fue guardarme el frigorífico portátil debajo de la mesa. Estuve como 2 semanas sin poder meter los pies en la mesa y escondiendo el frigorífico como si fuese un perrito abandonado que hubiese salvado. Y me puse en Mil Anuncios, que era el Wallapop de la época. En plan, vendo esto que es así como muy bonito y tal, por favor, que soy un pobrecito de la vida, cómprenme, por favor, el frigorífico. Y un señor vino y me compró el frigorífico y me dio por el frigorífico 125 euros que gasté en una serie de parches que tenía que cubrir y en la novela gráfica de Scott Pilgrim. Así que para mí la novela gráfica de Scott Pilgrim pues siempre será ese momento en el que le dije a mi padre, pero papá, podríamos venderlo. Y mi padre dijo, ¿quién va a comprar eso? Y dije, ¡ja! Pues quién va a comprar eso, lo vendí, que lo sepas. No se lo he confesado nunca, porque obviamente habría pedido su tajada, habría pedido, coño, oye, pues si lo has vendido, echa aquí en el pote mi parte, ¿no? Que para eso era mío. Y ya pues he preferido callarme como una puta, porque mi situación es precaria, pero en su momento me sirvió para comprar cosas, como por ejemplo el buen cómic. Y tú y yo estaríamos ya medio saliendo, si no como pareja, como amiguis. Y sí que me acuerdo que eso, que estaba yo súper contento y tú estabas ahí en plan, ah, mira qué bien, pues ya tiene un Scott Pilgrim y se alegra mucho por ello. Y yo pues me alegraba mucho de que eso estuviese ahí, porque era como maravillosísimo. Y luego me lo leí yo. Estoy muy espeso. Esto de no poder comenzar y saber qué estoy haciendo en todo momento con todos mis aldeanos es como lo peor, porque no sé ni lo que llevo desarrollado, ni cómo desarrollarlo, ni nada, pero bueno. Que corra la voz, el padre de Lynx tiene que saberlo. Hijos de puta. Ay, cría cuervos y te sacarán los putos ojos. Antes me ha preguntado a mí lo de un mes sin dibujar o tú, y que iba a dibujar primero, entonces ahora es al revés. Link, si tienes que elegir entre tener tiempo para grabar 3 vídeos y editarlos, o la mejor tarde-noche de sexo en tu vida, entre paréntesis, con tu amada, ¿qué juegos grabarías? La verdad es que no lo sé. Supongo que I Have No Mouth lo llevo muchísimo tiempo prometiendo y algo de rol nunca cae mal al cuerpo. O sea, que posiblemente eso. Algo de rol, I Have No Mouth y terminaríamos de una puñetera vez el juego este, el Devil Within. Porque yo conozco mi suerte y conozco nuestro destino, y nuestro destino sería que ese día estuvieses incapacitada, Belén, y lo sabes. Sí, pero ¿sabes lo que hubiera estado bien que hubieras contestado? ¿El qué? Minecraft. El Minecraft. ¿Por qué el Minecraft, por favor? Porque es como lo peor frente a la mejor opción, que era la tarde maravillosa con tu amada. Vale, mira, pues estos señorinos van a intentar, o al menos quiero yo que intenten en lo que peten esto. Me gustaría que intentasen petar el... Me gustaría que intentasen petar estos barcos. Y así los puedo baitear, rollo, mira qué barcos más guays, que te los puedes petar. Y me los baiteo un poquito para la derecha y dejan en paz a estos señores que están ahí picando oro sin meterse con nadie. Que vale que están picando oro en territorio inglés, pero no va a colar, ¿verdad? No va a colar, me cago en vosotros. Bueno, no pasa nada. Me vengo aquí y os dan por el culo. Gracias de todas formas, amigos. Bueno. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la gente? Está muy perjudicada, pero hay que medio quererles. Solo medio, ¿eh? Solo medio. ¿Qué haría? Bueno, primero me han dicho que qué harías si Lynx, o sea, si confiesas que eres gay y que yo era una tapadera.
Oye, ¿por qué estos señores pueden entrar aquí como si fuese esto su puto barrio? Pero ya no, me en serio lo pregunto. Puesto... No lo sé. Pero los hijos de puta... Los hijos de putas de Blois les abren las puertas a los ingleses. ¿Pero esto qué coño es? O sea... ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra, hijos de puta? Franceses tenéis que ser. Me cago en todo. No te puedes fiar de estos. Me cago en sus muelas. Pues como... Pues igualitos, igualitos que los de... Que los de Spamalot, que los caballeros de la mesa cuadrada. Entren que les protegeremos. Y ahí están. Me cago en todo. Este jinete está como muy motivado de la vida. Y por un lado está bien, pero por otro lado es como, oye, te van a matar los arqueros. Y luego lloraremos. A ver. Me preguntan por mis dibujantes favoritos. Amo a Lois por encima de todas las cosas. Este señor me regaló su libro. Lo tengo en un altar. Y Lois le dio favorito a la publicación de Instagram. Y os juro que casi me da un ataque al corazón. En plan, Lois ha visto que tengo su libro. Y casi me muero. ¿Lois quién es? ¿La chica o el franchute? La chica. La chica. ¿Quién es el franchute? Ah, el franchute es Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe también me gusta mucho. Tengo sus libros y tuve la oportunidad de ir a una masterclass. Y gracias a Dios que estuve 2 horas antes, porque no toda la gente que hizo cola pudo entrar. Luego al día siguiente intenté ir a la firma de libros y fui 1 hora y media, 2 horas también antes y ya no había... Iba por números y tenía 30 personas por delante para que me hiciese un dibujo. Si no, simplemente iba a poner Benjamin la confirma y punto. Pues me fui para mi casa. En plan, paso. Ya le vi ayer y ya está. ¿Ves? Pues no eres una true fan. Que lo sepas. Pues es que a mí me hace ilusión un dibujito, una... Eres una poser de la com. No soy una pose. Esto es internet, Marta, Belén. Todos somos posers. De Marta Nael tengo un libro firmado y el otro también firmado y con dibujito, porque a esa la pillé en un expo manga. Y también me dicen, era como, yo tengo un libro, no quiero gastarme dinero, pero es que está ahí, puedo hablar con ella y me puede hacer algo, porque no tiene nadie. Me sorprendió que no hubiese cola. Esas cosas me cabrean. Pero también Marta Nael me gusta mucho. Bueno, eso está bien. Me siento como horrible, me siento como un Dirty Peasant, porque estoy jugando a clics. Y jugar a clics es como que no tiene perdón de este mundo, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer la barbaridad más gorda que se te ocurra, y aún así, pues hay gente que te lo perdonaría. Pero lo que estoy haciendo yo, que es jugar como un puto clicker, es como lo peor que puedes hacer. Es como escupirle a alguien en la boca y decirle que lo disfrute. O sea, es algo que... Uy, va, que hay aquí unos inglesuchos pegando aquí tiros. Pues lo que vamos a hacer va a ser intentar que se vayan, y si se vaya, ponemos aquí un castillo y a la mierda todo. A ver, ¿cuál es el de aldeano? Porque yo tenía aquí presione coma, ¿vale? Si presiono coma me... Esto es coma, hijos de puta. Esto es coma. Me habéis engañado. Me habéis estafado. Ah, no, vale. Presione punto. Pero presionar punto es jodido. Porque presionar punto puede significar también hacer delete. Y hacer delete no es bonito. Bueno, vamos a ver. No puedo hacer castillos porque no he pasado castillos. Porque estoy súper mega desorientado. Vale, bueno, no pasa nada. A ver, los canteros. Hace ya un rato te dije lo del título y sigue sin cambiarlo, y la gente sigue loca por él. Porque soy imbécil. Y no solamente la gente sigue loca y hace muy bien, sino que es ilegal. O sea que... Jugando Age of Empires, Juana de Arco. A ver, me han hecho una pregunta que es... ¿Cuánto creo que tardará... Que tardaréis tú y el geek en besaros, aunque sea de broma, por los fanáticos? Y yo creo que la próxima vez que os veáis. Pero yo no me quiero besar con el geek, no es mi tipo. Sí, sé que no es tu tipo, pero un piquito por la broma. No, no.
Además, bueno, disculpadme, ya que estoy aquí voy a poner anuncio porque han pasado 28 minutos y voy a poner anuncio simplemente por el hecho de que ya estoy aquí. Y así pues nos ahorramos el que se me olvide. Lo siento mucho. Sumiasen cosas y más, no sé por qué. Lo siento, pero ahí va anuncio. Ahora solamente nos escuchan los adblockers, aquellas personas a las que no les salen anuncio por razones que no terminamos de comprender ninguno, y los suscriptores. Así que podemos enviar un saludo a todos y cada uno de ellos. Bueno, hola. Ahora estos pueden terminarse de picar la piedra esta. Acabamos de pasar de edad, lo que significa castillo, y castillo significa lanzadores de hachas, cosa que está muy bien. Y por ahora, vale, madre mía, estos, mira con los arietes. Mira con los arietes a dónde van. ¿A dónde van los cabrones? Puf, qué miedo. Puf, qué miedo. Vale, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué es icono de Indeterminate? No sé, ¿vale? Me estoy dando cuenta que a mucha gente no estoy leyendo quién hace la pregunta, perdonadme. Que si conoces el manual de rol de Ubizarre's Adventure, uh-huh. Opinión y ya está. No, no me suena nada, pero nada, 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 lo siento. Me temo que no puedo complacerte en ese endeavor. Dice Galeon, que le estoy leyendo ahora, ¿nunca pensaron ustedes dos en hacer una colaboración más allá del canal de Lynx en plan cómico, libro ilustrado? Esa es tuya. ¿Esa es mía? Sí. Sí, a ver, en plan cómico, libro ilustrado, no. Pero, bueno, para lo del videojuego, teóricamente, ¿eso cuenta? Sí, se habló mucho para lo del videojuego. Para lo del videojuego se habló mucho y si cuenta para mi canal, puede que mi primera animación. Puede. Solamente sí, me quiere, para la animación solamente me quiere por mi voz, ya me lo ha confirmado. No, pero que me ayudes bien a organizar todo las ideas que tengo. Ya. Pero sí que te he dicho que te quiero como doble. Eso está claro. Y ya está. Muy bien. Mucha gente me pregunta lo de los cómics. Es que no me veo una persona capaz de hacer un cómic entero. Libro ilustrado todavía. Pero creo que a ti no te va. ¿Pero a dónde vamos con esta mierda, por favor? Me cago en la leche. Estoy sacando arqueros, me estoy dando cuenta de que no tenemos ni para armas de asedio, ni tenemos para curas, ni tenemos para... Bueno, que lanzapiedras no íbamos a tener de todas formas, porque no somos capaces de pasar a edad imperial porque somos gilipollas. Pero no sé, quería yo hacer un algo con mi puto culo. Que tuviese que ver con, pues, formas. Adiós, Ceruco. ¿Qué dice? Buenas noches, damas y caballeros. ¿Qué hay, estudiantes? A científicos clasistas que mañana tienen clase. Hasta más ver. Buenas noches. Sí, yo lo siento. No os ofendáis ninguno si sois de letras o algo así. Si sois de ciencias o algo así. No lo digo en serio, pero sí que es cierto que todas las personas que me he cruzado que tenían un algún tipo de titulación, que se han puesto gilipollas con su historia, todos han sido de ciencias. Todos, pero todos. Me he cruzado con el típico tonto de, doctor, no sé quién, que se dedicaba a la neurociencia o tenía un tal, y voy a japonés con un chaval que es doctor en cine, que me he enterado de que es doctor porque se lo pregunté directamente y me dijo, sí, bueno, pues estaba ahí con mi titulación. Y yo, ¿tu titulación? Pero tú, perdona que te lo pregunte, pero eres muy mayor ya, ¿no? ¿De qué estabas en la universidad? Sí, bueno, en la universidad estaba ahí sacándome. Y yo, ¿qué te estaba sacando? Bueno, un doctorado en cine. Y yo, coño, ¿un doctorado? ¡Qué nivelito!, ¿no? Sí, bueno, está bien, o sea, pero eso, ¿no? Con una modestia impresionante. Y claro, pues cada vez que me encuentro que en el panorama en ciencias es el que es, pues luego después me quejo. Pero no os preocupéis, que no lo digo a malas, y si alguna vez me cruzo con vosotros y sois físicos, no digáis, oye, soy físico pero no me odies, que no os voy a odiar. No os preocupéis por eso. Lo digo de bromis.
Bueno, amigos, estos de aquí son la puta clave. Estos de aquí son lanzadores de hachas, que básicamente son infantería, que pega como infantería y sube como infantería, pero que luego después, pues, tiran hachas a la gente. Y diréis vosotros, ¿por qué tiran hachas? Pues porque hay un hacha que se llama la Francesca, que se ve que utilizaban para tirar contra el suelo y que rebotase. Yo no lo tengo nada claro, hay gente que se dedica a estudiar estas cosas que tampoco lo tiene nada claro, pero pues si han dicho ellos que sí, yo me fío de ellos y ya está, porque hay gente muy pro en esta vida que sabe cosas que nosotros no. Y me fío de ellos porque es posible que tengan determinados conocimientos que pueden hacernos felices en torno a lo que se refiere con esta información, debido, pues yo que sé, a que han estudiado arqueología y esa clase de historias. Así que vamos a coger estos señores, que creedme que cuando llevas mucho son como la clave, y vamos a hacer un poquito de roaming por este castillo de fuera, que es el que vamos a petar. ¿Por qué? Pues porque es el más sencillo. Aquí tenéis uno que está muy apartado. Si los de aquí abajo o los de aquí arriba sirviesen de apoyo, podríamos ir, pero como no lo son, pues que les den por el culo. Podríamos ir a este, que es el mejor, porque es donde podemos mandar refuerzos de aquí abajo. Y a pesar de que estos de aquí arriba están muy dispuestos, esta parte intermedia vienen tanto gente del este como gente del oeste, y es como horripilante la forma en la que te hacen ahí un bonito canalillo y te revientan el culo. Así que vamos a dedicarnos a simplemente atacar por abajo. Necesitamos unos cuantos arietes y eso es lo que vamos a hacer, unos cuantos arietes. Mientras, pues, la encantadora Kumo nos suelta otra pregunta. Muy bien. Isaac6767, ¿ves? Este sí puedo decir su nick perfectamente. Uh-huh. ¿Qué opinas de Alan Moore? Alan Moore es un señor de bien, es un caballero que a mí me cae bien, un caballero inglés. Ha escrito Sandman, que es como, pues, lo que muchos estiman la cosa más importante que ha hecho en su vida. Yo creo que hay otras cosas que molan más, como por ejemplo Good Omens, esa brillante obra que escribió con el inimitable Terry Pratchett, que pues se gana en mi corazoncito latino very, very much. Y pues nada más que decir, más allá de que es un señor de bien, que me gusta mucho, que me cae bien, que me gusta cómo piensa y que me gusta el amor que tiene para con los libros y todo lo que se ha escrito en determinadas situaciones. Y por ello, pues es un señor al que yo respeto y tengo en alta estima. Pero muy posiblemente, pues el que haya preguntado tenga una, digamos, tenga que ver con algo relacionado con Sandman, porque es su obra más conocida y tal. Y si ese es el caso, simplemente... Ah, sorry. Y si ese es el caso, se me ha ido la perola. Si ese es el caso, que no es el caso porque estáis preguntando por Alan Moore, si ese es el caso, diré que mi obra favorita dentro de esas arcas tan guays, algunas tan bien dibujadas, nótese la ironía, es la que tiene que ver con Shakespeare, como no podía ser de otra forma. Como todos o muchos de vosotros sabéis, por mi brillante montaña del póster ahí con las obras completas de Shakespeare. Que hoy pues está ahí Maggie ahí puesta. Mirad a Maggie, ahí encima del libro de Lovecraft, del que he pillado una buena... del que he pillado una historia que posiblemente veáis este fin de semana, pero no lo digáis en voz alta, que es muy spoiler. A todo esto, me he equivocado de autor para seguir rematando mi absoluta estupidez. Creo que vamos a convertir a este buen jinete, a pesar de que está un poquito ya en la mierda. Y estáis hablando de Alan Moore. Alan Moore es el autor de Before Vendetta, de Watchmen, de From Hell y de todas esas obras que también pues son maravillosísimas. Y a todo aquel que me pregunte sobre Alan Moore, decir que la figura del tío, o el tío de verdad, si no está interpretando un personaje con sus preciosas creencias en una serpiente demonio del siglo II y cosas de estas, o sea, esa rocambolesca personalidad que demuestra en entrevistas y todo el rollo, es como brillante. El trabajo último que ha hecho, el de Providence, que va pues con unas raíces lovecraftianas así muy guays, todavía no he sido capaz de pillarlo, más que nada porque los tomos eran carísimos y me sentía un poquito mal pirateándolo, sobre todo siendo Neil Gaiman con todo lo que le... digo, joder, Neil Gaiman, me cago en todo. Sobre todo siendo Alan Moore con todo lo que le debo y tal, porque todavía no tengo Watchmen, es algo que... una asignatura pendiente que en algún momento subsanaré, pero hoy no es ese momento.
Y simplemente es... A ver, amigos, yo creo que ya tenemos suficiente oro. Lo que significa que, pues, ¿sabéis lo de que a todo cerdo le llega a su San Martín? Pues fijaros que mañana... Mañana me parece que es vuestro día. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? A mí, sinceramente, me es indiferente. ¿Vais a construir este taller de maquinaria de asedio? ¿Vais a construir este... esta universidad? ¿Vais a construir dos... buenos cuarteles, por si acaso atacan con caballería, que estoy viendo que los del sur lo único con lo que vienen es con jinetes? Vais a construir un poquito de... Uy, qué mal va esto, ¿no? Pero bueno, con un poquito de suerte nos dará tiempo a reventar a los ingleses antes de que eso caiga. Vais a construir estos dos, una galería de tiro con arco y dos establos, un castillo, y salimos por piernas, no sin antes destruiros. Yo lo siento mucho, pero es lo que os toca. Así que 160 de madera, ahora vamos construyendo unos pocos, no sin antes terminar de construir estos buenos, 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 excelentes edificios. Y lo dicho, en algún momento compraré Watchmen porque es una obra que me encanta y que he leído varias veces porque es como lo mejor de la vida, pero en piratilla, y en algún momento quiero poseer, no solamente por darle el favor, entre comillas, a este hombre que ya está completamente establecido, de vender una serie de tomos más, que no creo que le dé solución en la vida, sino más pensándolo como una forma de agradecer todo lo que es su obra ha supuesto para mí. Esto es como lo peor, porque en el momento en el que termine de construir este edificio, estos señores van a poder entrar, y cuando puedan entrar van a partirme el alma. Entonces lo que podemos hacer es hacer aquí un buen castillo y freírlos a flechazos, que también es una opción. Entonces eso, no he leído todavía nada de Providence, pero promete y tengo ganas de leerlo. Y sí, pregunta sobre esa supuesta quote que ha tenido hace poco diciendo: oye, es que voy a dejar de hacer cómics. Pues bueno, no os fiéis nunca de cuando un artista dice que se retire. Eso es lo que me ha enseñado la vida. No os fiéis nunca del artista que dice: ya no trabajo más. Porque hay determinados pruritos, sobre todo las mentes creativas, que tienen, que muchas veces son imposibles de rascarse si no son de esa forma. Vale, ahora nosotros hacemos como así, hacemos como que venimos y deberíamos de poder bailar aquí un poco. Mientras estos señores, pues, reciben el fuego. ¡Uy! ¡Donación! Meteros aquí. Sigo un rollete. Si os precisa... suscripción. O suscripción, no lo sé. No, Minga 155 se ha resuscrito durante 3 meses. Dice: hola, Link, si tendrías que elegir otra carrera, ¿cuál sería? Postdata, ya es mi tercer mes. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Pues si tuviese que escoger otra carrera, esto puede que le sorprenda a determinadas personas del público, si tuviese que escoger otra carrera no me lo pensaría en absoluto, escogería psicología. Me gusta mucho la psicología, y vais a decir: pero Link, si es de ciencias, y no para de meter con los de ciencias. Sí, ya lo sé, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, como hay gente, sobre todo los físicos y bioquímicos, que dicen que psicología no es de ciencias, pues tengo ahí ese pequeño bastión en el que pues podemos decir, entre comillas, que psicología es de letras. Very, very much, ¿no? No, pero sí, psicología sería la clave. Me gusta mucho la psicología, me gusta mucho la forma en la que se llevan los experimentos relacionados con eso y demás, y yo creo que no tendría absolutamente ninguna duda. Psicología all the way. Si no lo hice, fue porque me pareció un poquito peligroso el pensar en hacer matemáticas, porque matemáticas yo soy una persona un poquito negada para ellas, y psicología no solamente hay que dar matemáticas chungas, sino también estadística y cosas, y era como, en plan, no me atrevo. Así que voy a intentar algo de letras. Literatura me parecía que tenía poco futuro, así que pasé de literatura, y ya lo que hice fue pasar directamente a nuestra queridísima... bueno, podemos darle a esto, pero va a ser un poco gilipollez. Darle fuerte y flojo a nuestra estimadísima amiga, la psicología, en caso de que se hubiese dificultado lo de periodismo. Pero bueno, lo dicho, no, el wombo combo este me gusta, ¿sabes? Está aquí el cura curando a este, está pegándose con una torre y parece que no, pero poco a poco lo va bajando. Nuestro objetivo ahora es conseguir que este señor a un flechazo cada... O también podemos hacer así, ¿sabes? Pero eso es jugar a lo fácil, y nosotros no hemos venido aquí a jugar a lo fácil.
Hemos venido a cagarla. Sería eso, o dejar que este señor, a flechazo quitando uno de vida, pues matase estos 2000 de la catedral. Sería también muy interesante, ¿no? Ver cómo este hombre pues es capaz de a flechazos destruir una catedral. Yo pagaría por ver a un arquero intentar destruir una catedral a flechazos. Sería algo interesante de ver. Vale, pues lo que estoy viendo yo va a ser que vamos a coger a todos estos, vamos a hacer aquí en la puta puerta un castillo y ya vamos a empezar a hacer ahí el ataque desde ese pequeño bastión que nos vamos a montar. Vamos a pillar de aquí otro, vamos a petar esto. En lo que esos señores se bajen van a construir ahí un taller, o los talleres de maquinaria de asedio pueden empezar a venir por aquí y a ver qué pasa con nuestra vida. Yo creo que puede ser un plan brillante, a la par que genial. Porque vamos terminando, amigos, vamos terminando este pequeño asedio. Ya tenemos todas nuestras unidades hechas, estamos ya casi al borde del máximo que nos permite tener de población activa. Ahora mismo acabamos de interrumpir la cola porque ya ha llegado el momento de que ese número se interrumpa. Y en lo que este arquero se pire y deje de estar aquí dando candela, vamos a hacer un castillo aquí. Y va a ser como lo mejor de la vida, creedme que yo os lo digo. Pero mientras tanto, pues podemos esperar aquí, emboscados, contestando preguntas. ¿Alguna para ti? Que estoy hablando yo como mucho y luego después no vas a querer volver a acompañarme nunca. Ah, no, a mí me da igual. Pues si me da corte responder yo porque es tu directo. Pero de parte de un geólogo... ¿Sí? Que la psicología no es una ciencia. De parte de un geólogo que la... Sí, eso me ha gustado, que encima sea de parte de un geólogo que también es una ciencia un poco... Oye, no, es una ciencia importante, joder. Además, yo que estoy ahí vivo cerquísima del colegio de geólogos... Pero infravalorada, dejémoslo ahí. Bueno, este plan no ha sido tan brillante como yo me esperaba. El castillo apenas hemos llegado a construirlo, pero... El plan genial se ha visto truncado. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada, amigos. Desarrollaremos balística y bajaremos con más gente. Sin que nuestro ánimo se vea minado en un ápice. Sí, a ver, sí, básicamente es sencillo. O sea, lo único que hay que hacer es controlar toda la arquería, que básicamente son estos ballesteros y estos en la vanguardia, y dejar a estos señores en la retaguardia. Los arqueros se dedican a freír a todo lo que aparezca. Hay aquí un monje que nos va contando que Dios nos ama, nos quiere, y eso nos va curando y nos va subiendo la moral. Y luego después, tanto el duque como Juana de Arco, simplemente los dejamos aquí sin que se metan con nadie, porque si Juana muere nos vamos a tomar por el culo. Así que Juana se va a guardar el culo aquí en el castillo, no quiero saber nada de ella. O bueno, el duque no, el duque es prescindible. Si muere el duque, pues le lloraremos un poco, pero tampoco nos vamos a llevar un disgusto. O sea que vamos a dejarlo ahí. Otro geólogo opina lo mismo. Joder, madre mía, los geólogos, qué mala baba tienen, ¿eh? Es que no... Bueno, los geólogos y los señores estos en general. Ay, amigos, ay, amigos, ay, amigos. Qué poco me gusta vuestro clasismo. Yo admito que también pienso lo mismo. ¿El qué? ¿Que el psicólogo no es de ciencias? Sí. ¿Por qué un psicólogo no es de ciencias? A ver. No voy a decir nada, ¿vale? Yo no me meto en vuestras cosas. Yo no, no, sí. No, no, voy a decir otra pregunta que lleva también. Pero ahora quiero saberlo, ahora no te calles. No, yo voy a la pregunta. Madre mía, madre mía. O sea, ni en el universo paralelo en el que el otro Lynx decide ser psicólogo, me dejáis ser de ciencias. Es que sois lo puto peor, todos vosotros. Pero tú un poquito mejor que los demás, pero poquito, ¿eh? Tampoco nos... Poquito, porque yo no era de ciencias. Bueno, es que a ver, en mi colegio no era... O sea, había ciencias y letras y la única vez... Segundo de bachillerato... En biología, o sea, o ibas a biología o ibas a dibujo técnico. Yo fui a dibujo técnico, pero por el resto di todo ciencias. Bueno, eso está bien. Y siempre que me pregunta la gente que si no hubiera que hubiera dedicado física. Física, pues porque querrías fracasar enormemente, ya te lo digo yo. No, bueno, da igual, pero me gusta la física. Si no te digo yo que no te guste la idea de la física, pero una cosa es que te guste la idea de la física y otra cosa es que hagas física. Se me daba bien. Bueno.
se me daba bien estadísticamente en el primer examen, o sea, la primera evaluación que dimos física, solo 5 personas en mi clase aprobamos y yo fui una de ellas. Evitaré los comentarios, pues. Alguien preguntaba desde hace tiempo que si conoces Black Stories y opinión. Sí, conozco mira, Black Stories. Pregúntale si conoces Black Stories y su opinión. Lo pone Polefna. No sé si se pronuncia así. Sí, conozco Black Stories. Es una forma de jugar bastante interesante. Me mola el rollo que... Pues el rollo de preguntar para poder sacar una historia. Hay algunas que son, pues, lo puede confirmar aquí como presente, que son como mega imposibles de sacar. Pero bueno, pero a ver, cuando estamos hablando de una que verdaderamente se puede sacar algo en claro y estamos hablando de algo que puede ser interesante, como la de caía al vacío y mientras caía... escuchó algo y se arrepintió, ¿no? La típica esta que puedes sacarla medianamente bien y no hay problema, está chachi, pero luego después hay otras que dices tú, mira, chaval, o sea, es que no voy a adivinar esto en la puta, pero en la puta vida. Y ahí ya pues estoy un poquito más en contra. Pero no, es un juego muy divertido. La última vez jugamos en el cumpleaños del hombre este, y en el cumpleaños del hombre este fue divertido porque jugamos al de las criaturas mágicas, ¿no? Sí, porque había vampiros, sí. Había golems y demás. Y es un juego muy interesante. Siempre me lo paso muy bien, pero lo dicho. En ese estaba saliendo todo de mitología, todo en mitología, todo en mitología, y de repente salió una carta que era... ¿cómo se llama? El gorila mono gigante. King Kong, ¿cómo se llama? King Kong. Ya, vale, bueno, estoy espesada, ya a estas horas ya estoy dormida. King Kong, y no hubo manera de que la acertase. A ver. Que este señor se estaba motivando mucho y yo necesito mis arietes aquí plenos, pues para lo que viene siendo partir culos. O sea que agradecería enormemente que ustedes pues viniesen y petasen el culo a este, porque ya nos ha petado un ariete y eso es como lo peor de la vida. O sea, que vamos a ver si somos capaces de venir aquí y cubrir a los putos arietes. Sí, yo voy a decir que también me gusta mucho el Black Stories. Mucho. Pero sí, hay algunas preguntas que son imposibles. Me gustó el último día con el de criaturas mágicas, que dijo una, esta no la vais a adivinar nunca porque no sé ni lo que es. Y al momento dije, eso es una Banshee, ¿no? Y ¿cómo lo sabes? Y yo, sí. Coño, pues porque... Porque soy muy pro, estas gafas no se llevan solas. Sí, y en cuanto había un nombre así griego, tú no hacías ni preguntas, ya lo sacabas. Sí. Pues vale. Así no es divertido. Bueno, amigos, esto puede acabar muy bien o muy mal, pero creo que va a acabar muy bien. Porque los ingleses se han visto completamente abrumados ante la fuerza de nuestro ejército. Los arietes están haciendo muy bien su trabajo. La aquí arquería está haciendo lo suyo y parece que no, pero el monje ahí subiendo la moral de las tropas pues como que mola bastante. Así que aquí acaba esta partida, en lo que acaba esta partida vamos a escuchar las palabras de nuestro querido narrador y luego después hablaremos un poquito más de... ¡La catedral sigue en pie! ¡La catedral sigue en pie! ¡Está en sagrado! ¡Está en sagrado! Y vamos pues, ¿sabes a...? ¿Qué? Voy a aprovechar para ir al baño y llevar a Bilbo fuera. Sí. Me parece maravilloso. Ahora así contestaremos... Ahora... No se vayan todavía, que contestaremos alguna pregunta más para acabar el directo. Pero ahora toca clase de historia, chicos. Entonces todo el mundo callado. Juana profetizó que iba a ser herida en Orleans. En plena batalla... El disparo de una ballesta la derribó de su caballo. No podíamos creer nuestra mala suerte. Aún así, mientras retirábamos a Juana de esa carnicería, ganábamos la batalla. Orleans había sido liberada. Cuando entramos a la ciudad, la población entera nos aclamaba desde las ventanas, tejados y calles.
disparaban su artillería hacia el oscuro cielo mientras gritaban el apodo de Juana la Pucelle, la doncella de Orleans. Estaba comentando, amigos, lo siento, es que el chat va con un retraso de 15 segundos y yo voy con un retraso que no os hacéis una idea del retraso que llevo yo. Estaba comentando que voy a cortar para los de YouTube, voy a dejarlo aquí en plan cortito y simplemente que se vea el gameplay de Age of Empires y nada más, para evitar pues darles ahora 20, 30 minutos más de un fondo así negro. Y lo que vamos a hacer va a ser, o sea, estoy viendo... leo vuestras preguntas rollo eso, 20 minutitos más o menos, y cortamos aquí para los de YouTube. Así que para los de YouTube, nos vemos en la próxima. Si os gusta esta serie, intentaré terminar aunque sea los 6 escenarios de Juana de Arco, y ya vosotros, si veo, bueno, a ver, igual me da por ahí y termino toda la puta campaña, pero no creo, simplemente será la de Juana de Arco y luego ya las demás les podéis dar caña a vosotros mismos. Y estaré un ratito más ahora con los de Twitch contestando alguna preguntilla más y eso. Así que nos vemos en la próxima. Chao a los de YouTube y los de Twitch. No os vayáis, que seguimos un ratito más. Adiós.